busque un parqueo que esté autorizado. Pero también este día jueves se llevó a cabo uno de los conciertos más esperados, por supuesto, Luis Miguel, con una larga trayectoria, el artista latinoamericano posiblemente que más discos ha vendido y por supuesto también de los que más conciertos ha dado a nivel mundial. Veamos la siguiente información, un resumen de este concierto. Derrochando energía, Luis Miguel recordó en el Estadio Nacional que todavía está vigente. Llegó como es el Sol de México, custodiado al máximo, poco antes de las 8 de la noche, en una caravana de al menos 5 vehículos blindados. Su esperado concierto, parte de su gira por Latinoamérica y que tuvo a Costa Rica como base para el resto de Centroamérica, arrancó con ¿Será que no me amas? Bajo miles de voces, de gritos y hasta de propuestas indecorosas, Miguel se entregó por completo a sus fans con sus canciones de siempre y que no cabrían en un solo concierto de casi 2 horas. Ya un poco más recuperado que cuando inició su gira por Latinoamérica, Luis Miguel poco interactuó con el público, pero su entrega, canción por canción, fue total. Tras casi 2 horas de éxitos que nos recordaron la mejor época de muchas vidas, el artista mexicano se fue, dejando como siempre su huella artística más que la personal, en uno de los conciertos más esperados para este año. Bueno, así es como abandonó Luis Miguel en lo que sería el Estadio Nacional, y luego también muchas personas que llegaron aquí a los alrededores. Me imagino que a las fanáticas ya ni les importó que les hayan quitado las placas luego de haber visto el concierto de Luis Miguel, por supuesto, tan esperado en nuestro país, y que, bueno, muchas de estas personas van a todos los conciertos, inclusive hasta el exterior, para poder disfrutar de este astro mexicano. Desde los alrededores de La Sabana, un informe de Alberto Cuadra para NSO.